Una visita a Puerto Valparaíso realizaron los representantes del proyecto del Consorcio Bioceánico Aconcagua para explicar a los integrantes del foro logístico FOLOVAP los alcances del túnel de baja altura que unirá Chile y Argentina, lo que abrirá grandes posibilidades para Valparaíso. La posibilidad estratégica de ser el puerto del Mercosur hacia el Pacífico. Con un video de 7 minutos de duración, el director del proyecto explicó las características de la obra, que permitirá el tránsito durante los 365 días del año, mejorando el rendimiento del paso Los Libertadores, que en la actualidad cierra entre 45 y 60 días al año debido a las nevazones. El túnel de 56 kilómetros de largo entre la localidad chilena de Saladillo y la argentina de Punta de Vaca, con pendientes menores del 2%, permitirá un trayecto 3 veces más rápido que el actual. Estaría entre 3 horas 10 y 4 horas, pero se reduciría significativamente contra las 10 o 12 horas que demora hoy un camión en hacer el cruce. Con una inversión de 3.300 millones de dólares, se habilitará uno de los túneles más largos del mundo, donde circulará un ferrocarril eléctrico de alta capacidad de carga. Dotado de trocha única multimodal, permitirá el traslado de vehículos, contenedores y otros tipos de carga, salvo la considerada peligrosa. Hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista de integración, también con la gente de EFE y el acceso en ferrocarril hacia los puertos, ya que la carga que vamos a transportar nosotros, una gran parte va a venir en camiones arriba del tren, pero va a haber otra parte significativa que va a cruzar directamente en vagones de ferrocarril. El proyecto del túnel bioceánico está a cargo de un consorcio privado, donde participa la chilena Empresas Navieras S.A. del Grupo Urenda. Es la primera vez que una obra de esta magnitud es desarrollada por una empresa privada, como es el caso de la firma italiana Geodata, líder en túneles a nivel mundial. Y el motivo por el cual ellos están invirtiendo en este proyecto es que ellos ven una enorme oportunidad de mejora y de eficiencia en la construcción de los túneles hechos desde la órbita privada contra lo que se hace desde la órbita pública. Ven una enorme oportunidad de reducción de tiempos y de reducción de montos de inversión. La obra considera 3 etapas hasta culminar con un túnel de doble vía que permitirá movilizar 77 millones de toneladas al año versus las 5 millones de toneladas que se transportan en la actualidad, y su influencia abarcará una vasta área de Sudamérica. Representa el 50% de la población de Sudamérica y un 70% de toda la actividad comercial, del 70% del PBI de toda la región sudamericana. La exposición culminó con preguntas de los representantes de los distintos sectores que integran el Foro Logístico de Valparaíso sobre el impacto que tendrá la obra en la actividad portuaria, logística y de transporte en general. Porque así nos podemos ir interiorizando para poder adelantarnos a los posibles cambios y las nuevas cargas que se prevén pudieran llegar a través del corredor bioceánico. Se espera que el proyecto sea llamado a licitación internacional en el transcurso de 2012 y su primera etapa estaría concluida el año 2022.